Buenos días a todos. ¿Qué tal? Hoy nos vamos a Nueva York. Vale, nos ha invitado YouTube a Nueva York, ¿vale? Es una cosa ultra secreta. Yo no sé lo que va a pasar, vosotros tampoco, así que vamos a ver qué es esta aventura. Let's go, yo. Está muy nublado fuera, o sea, no se ve nada del cielo. Creo que no nos va a tocar nada de sol. Y bueno, como veis, esto es el aeropuerto de Silent Hill. Bueno, pues ya hemos aterrizado y está haciendo un tiempo de pena. Pero bueno, a ver qué nos espera ahora en el aeropuerto. Hasta luego. ¿Por qué no se enfoca esta mierda, tío? Nos han venido a recoger en un coche. ¡Oh! Estás haciendo un vlog tú también. Aquí está Melos Hielos. ¿Qué pasa? Acabo de aplastar, me cago en mi vida. No aplastes cosas. Me acaba de decir esta mujer que están PewDiePie y otros youtubers de fiesta en el hotel. Sí. ¿Pero tú sabes lo que venimos a hacer aquí realmente o...? No tengo mucha idea. Todo es muy confidencial. Es secreto, es todo secreto, tío, o sea... Igual nos secuestran, nos envían a Guantánamo, no sé. País. Vale, pues acabamos de llegar al hotel y ya he visto a varios youtubers que conozco de verlos, en plan extranjeros. Les he visto abajo, pero no he querido decirles nada, no quiero parecer una fangirl. Y estoy a oscuras. ¡Ay! ¡La luz! ¡Se hizo la luz! Estamos aquí en la habitación. Hay una caja para mí en la cama. Aka Rubén, Aka Rubius. No sé qué está pasando, es todo como muy secreto. Vamos a ver qué coño hay en la caja. Me da miedo, como hayan metido alguna araña o algo, les mato. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Hi Ruben, we are pumped to have you here. This week is going to be action packed. Check out the attached schedule for more details. Vale, necesito esto conmigo a todas horas. Ruben, acá, el Rubius. What? ¿Unas Converse? ¿Me han regalado unas Converse? ¿En serio? Vale, guay, gracias. Café, vale, esto me viene bien. Lápices, no sé para qué. ¡Chocolates! Chocolates personalizados de YouTube, toma ya, o sea. Esto ya es next level, o sea, no entiendo qué está pasando, pero mola, ¿sabes? O sea, me gusta el rollo, me gusta el rollo. Esta almohada es muy porno, también venía aquí en el pack. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es asearme un poco y voy a subir arriba, donde están todos los youtubers, y por respeto, como es una fiesta y eso, no quiero ir con la cámara en plan parguela, ¿sabes? Grabando todo el mundo. 2000 años más tarde. Hola, Luzu. Hola, Ravis. ¿Qué tal? Caminando por New York. Claro, caminando por New York. Hace un frío de cojones. Vale, este parece un sitio típico de pizzas de Nueva York, así que... ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! Son, son pizzas estas típicas de tortugas ninjas, chaval. ¿Cuál te vas a pillar tú? Creo que voy a pillar una de estas. Una de estas. Yo carne, necesito carne, tío, carne, carne. Esto de aquí, chicos, es grasa. Grasa y gordura. Y eso es como grasa y gordura, pero intentando ser sano con algo verde. Bueno, es jalapeño, o sea... ¿Cómo se come esto, tío? Es gigante, o sea... Esto en realidad los americanos de aquí lo hacen así. Lo cierran. Vale, tiene sentido, sí. Y porque fíjate, es que mira esto, tío, es como una sábana de pizza. Es el sueño hecho realidad de cualquier adolescente. Esto no va a acabar bien. Mañana. Vaya tela, estoy desayunando con estas vistas, o sea. Lo estoy viendo, ¿no? Hay dos autobuses, no sé. Bueno, explícalo tú ya que estás, porque vamos a bloguear los tres. Es verdad, estamos los tres. Mierda, la competencia. Vale, pues ahora estamos de camino al evento este que ha montado YouTube, que nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, ¿vale? Bueno, 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 bueno. ¿Esto qué son, las oficinas de Google o qué? ¿Qué luego la pinta esto? My name is Ivan. Ivan. I'm from Russia. Este tío, hay un salseo con él porque se supone que me copia en todos los vídeos, pero no pasa nada. Le están echando mucha mierda en Rusia por eso, pero respecto, respecto. Puta mierda. Puta, no digas palabra otra vez. Nos están metiendo aquí, no sé qué pasa. Oh. Markiplier. ¿Dónde estás? Estoy aquí.
¿Dónde estás tú? Me llamo Mark. I took 4 years of Spanish. PewDiePie here. Subscribe. No, subscribe to him. Subscribe to PewDiePie. Thank you. He needs the sub. Sub for sub. Subato per PewDiePie. Perfect. That was a little bit more Italian, but perfect. Algo está pasando. Ese era yo. Thank you for your cooperation. Estamos comiendo aquí con todos los youtubers. Realmente todos los youtubers del mundo están aquí. Eso es como la universidad de YouTube. ¿Cómo sería? Pues sería comedor. Es verdad, esto es como el comedor de la universidad de Power de YouTuber. Pero nos han puesto a todos en esta mesa, ¿vale? Y tenemos que hacer el mejor taco de la historia. Cada youtuber está en un equipo distinto, ¿vale? Nos han dado 10 minutos para hacer esto, ¿vale? Esto es un desastre. Estamos intentando hacer el botón del play de YouTube para presentar nuestros tacos que sean perfectos. Yo he sido el cortador, el chopper. 60 segundos, vale, nuestro plato. All right, Casey, where's Casey? Está creado, está perfecto. All right, Casey. So, this is basically the play button and our tacos. Ha quedado súper bien para 10 minutos que nos han dado, madre mía. You got 10 seconds on the clock? 10 seconds on the clock. All right. I'll be translating for Ruben. Vale. Estos son los tacos de mi abuela de México. De San Patricio. Mi abuela Consuela ha creado estos tacos. Se han pasado durante 6 generaciones enteras y son los mejores tacos que existen y por eso creo que deberíamos de ganar. Para anunciar ya los ganadores. Winner for Tastiest is Team Pug Taco. ¡Ah, boo! Esto es un timo. Esto es un puto timo. No me jodas, tío. Tenemos el mejor diseño. Tongo. Qué injusta es la vida, de verdad. Qué injusta es la vida. Te esfuerzas y te echan en el suelo. Bueno, chicos, pues ya he llegado al hotel. Ha sido un día bastante intenso. Se me acabó la batería de la cámara, de la estúpida cámara, después de lo de los tacos, pero bueno, creo que he grabado ya todo lo importante, todo lo guay que tenía que grabar. Creo que no he perdido nada. Bueno, sí, había un momento que os juro que PewDiePie me ha dado una cachetada en el culo. O sea, me ha hecho en plan pa, y he dicho, what the fuck, nena. Pero me ha gustado. Y no sé, es la hostia esto, o sea, porque todos los youtubers, casi me caigo ahí, todos los youtubers son súper majos. O sea, yo creía a lo mejor que iban a ser en plan un poco más, yo qué sé, en plan, no sé, pero son todos súper majos, además son como tímidos, ¿sabes? O sea, me siento un poco identificado porque yo también soy así. Cuando conozco a gente nueva, pues soy un poco tímido y esta gente es igual y nuestra timidez, pues, se compagina. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la fiesta, ¿vale? Que ahí sí que lo voy a grabar, va a ser la fiesta suprema, básicamente, y me he arreglado un poco. Bueno, la verdad es que solo me he cambiado la camiseta. Llevo la camiseta de Pablo Escobar. Fuck yeah. Así que nada, no sé si mañana grabaré otro vídeo. Espero que este os haya gustado. Y de verdad, tengo que cortarme el pelo ya porque parezco una loca del coño, o sea, me han puesto una habitación un poco porno. No sé qué piensan de mí los de YouTube, pero aparte de esto, ¿vale? Que es como una boca de mujer sexy, mujer del ocio. Me han puesto esto, ¿vale? O sea, luz porno. A no ser que eso, me voy a ir ya. Ha sido una experiencia bastante guay. Me están llamando a la puerta, no sé quién es. Hello. Hi. Oh, hi. I have some hangover stuff for tomorrow. Okay, perfect. Yeah, my uncle Pablo. Yes. Yeah. en serio, nos acaban de dar un kit antirresaca para mañana, o sea, no estoy de coña. Pues eso, me callo ya. Llevo aquí hablando demasiado tiempo, ¿vale? Nada, me voy a ir en 3, 2, 1.
Suscríbete.